Hola, soy Paola de Alma Verde. Últimamente he hecho videos así como muy prácticos para snacks de niños y me han estado preguntando sobre más opciones. Les quiero enseñar esta que es demasiado fácil, no necesita ni procesador de alimentos, porque es uno de los detalles que me dicen, que se queda igual con la licuadora, que no tiene procesador de alimentos. Entonces, hoy lo vamos a hacer así, todo manual, quedan súper bien, súper ricos. Y les quiero enseñar lo que voy a utilizar. Esta harina que es la misma que he utilizado en otros videos. En dado caso que no tengan esta harina, que esta lo voy a enfocar aquí, si no tienen esta harina no pasa nada, pueden utilizar el equivalente a una taza de harina de coco o de harina de avena y agregar canela y vainilla, que es algo de lo que ya trae este tipo de harinas. Normalmente tengo leche vegetal hecha en casa, en este caso no tenía y cuando no tengo utilizo esta de HEB o una de Silk, pero hoy tenía esta, entonces con esto lo vamos a hacer. Aquí lo único que tengo es un plátano muy maduro, el chiste es que esté muy muy maduro el plátano, machacado, y vamos a agregar los demás ingredientes, lo voy a mezclar y ahorita lo vamos a empezar a cocinar. Obviamente la mezcla, cuando lo vayas poniendo líquido, vas a ver como que si fuera demasiado líquido. El chiste es seguir mezclando hasta que puedas tener una consistencia así, que es como, no es tan líquida, pero tampoco es totalmente sólida, o sea, tiene bastante fluidez, y así lo vamos a empezar a hornear. Ya tenemos el sartén caliente. Les quiero enseñar, este sartén es nuevo, me gustó muchísimo, lo compré en Costco y la verdad está súper, súper padre. Se van a dar cuenta que no le tuve que poner nada y quedan muy bien. Vamos a empezar a hacerlos. Hay que intentar que queden lo más redonditos posibles, obviamente. Cuando no se pueda, pues ni modo. Cuando ya estén listos de un lado, vamos a poner los toppings que les comentaba. A este le vamos a poner moras, blueberries, y al otro le vamos a poner un poquito de cacao en polvo con coco deshidratado sin azúcar. Y ahora sí, lo vamos a voltear. Y así quedan nuestros mini hotcakes, que si se dan cuenta quedan como si fueran unas gorditas. La verdad es que se esponjan súper bien con este tipo de harina, quedan muy ricas y el plátano hace que el pan siempre sea suavecito. Espero que te haya gustado la receta, por favor dale like y comparte. Si la haces, tómale una foto y enséñame cómo te quedaron tus hotcakes. Ya te diste cuenta que con una misma receta, sin necesidad de gastar en procesador, ni licuadora, ni nada, con lo que tienes en casa, un simple tenedor, pudimos hacer una receta súper rica y variarle, porque le pusimos moras, a otro le pusimos chocolate y algo de, bueno, cacao y algo de coco deshidratado. El chiste es utilizar tu imaginación, lo que tú le quieras poner está perfecto. Tampoco utilizamos huevo, entonces esta receta es totalmente vegana y si alguien tiene alergias la puede utilizar sin ningún problema. Ojalá que les haya gustado, recuerda decir, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable, y nos vemos el siguiente jueves. Sígueme en todas mis redes sociales. Gracias.